gracias a él, ya que esta tarde y volen dedicarle una mica y un homenaje y sentí una mica por las personas que le envoltan, que son amigos también, pues una mica qui ha sigut y qui es el elogio y quién es la seva tasca y quién es la seva obra que ha quedado reflejada en aquel libro estupendo de las sevas memorias que incluso con un título que lo he comentado alguna vagada, sembla una mica pretensiós, la leyenda hecha guitarra, pero realmente es una leyenda y es un, vamos, es un personaje que no es por ser amigo, pero la verdad que no tengo palabras para poder definirlo como gran persona y gran artista. Volia comenzar con una carta que me ha arribado por Armand Casulla, el gestor del gabinete de alcaldía. Benvolgut Eulogio Dávalos, ens adrecen a vostè en respuesta a la seva invitació a la alcaldesa de Barcelona para la seva presencia a la presentación de las seves memorias aquest dijous 19 de gener. Us hem de dir que malauradament per motius d'agenda la senyora Colau no les era possible assistir a l'acte. No obstant això, l'alcaldessa té previst enviar-vos una carta d'agraïment per la vostra amable invitació, que esperem que us arribi en breu. Finalment, la senyora Colau desitja que l'acte que desenvolupe d'una forma molt exitosa. Atentament, l'alcaldessa de Barcelona. Realmente Eulogio se merece, no la alcaldesa, se merece ahora mateix que ha vingut la regidora del distrito, Mercedes Vidal, y es un personaje que, insisto, que se ha guanyat la amistad, la confianza, y gracias a su arte y su forma de ser y su persona. Con lo cual, insisto, Eulogio, gracias por ser como eres. Yo volia dir una cosa a ver de presentar a los que están aquí a la taula, que había escrito y sí que me agrada. Para mí, Eulogio reúne las condiciones indispensables para ser artista, que yo he creído en ello constantemente, que es un trabajo constante, valga la redundancia. Es una hormiguita, como él siempre se define, es una hormiguita de trabajar día a día, constante. Eso es para mí el artista ese falso que un día hace la gran obra y para siempre, no. Es el trabajo diario, discreto, en silencio, pausado, pero que al final es el que obtiene resultados. Después hay una cosa importante para él, que es tener conciencia social. El arte no está reñido, ese arte falso, egoísta, personalista, que no lleva para mí a ningún lado, Eulogio por suerte no es así, es generoso, altruista, se dedica a las personas, el arte de su guitarra lo ha llevado al mundo, lo llevó en ese tren fabuloso del tren de la cultura, o sea, es extraordinario el que se dedique. Y luego, una cosa importante, que es una obra realizada para la gente. Eso también lo ha encontrado a lo largo de su vida y su historia, lo ha encontrado en los amigos aquí de Cantravi, y lo encontró en aquella señora que le dijo aquella frase estupenda con el tren de la cultura cuando le dijo: usted no toca la guitarra, hace cantar la guitarra. Entonces, la verdad que la gente se lo ha reconocido. Y luego yo creo una cosa que también es para mí muy importante, que él se confiesa un creyente de la cultura nos hará libres. Que yo además a eso siempre le he sumado y le digo que además nos hace mejores personas. Entonces, entre que es un gran concertista, un gran artista, más una gran persona, la verdad que es un artista con mayúsculas y se merece, insisto, todo nuestro respaldo y toda nuestra proyección para que su gran obra y su gran hijo que nos dejará la ciudad de Barcelona, el Festival Llobet, hem de conseguir como sea que ese festival nos quede y forme parte para siempre de este barrio, de Horta-Guinardó, perdón, distrito, y de la ciudad de Barcelona. Con lo cual, Eulogio, muchísimas gracias y que dure muchísimo. Quan fa uns dies l'Eulogio Dávalos em va demanar que participés a la presentació d'avui del seu llibre, em va fer molta il·lusió. El vaig conèixer l'any 2003, si no recordo malament, i és una persona que estimo molt, el sento molt proper, el sento realment com de la família. Quan algú a qui estimes i respectes compta amb tu, la primera sensació sols pot ser d'alegria. Després, però, ve la responsabilitat. Comences a pensar què diràs, com ho enfocaràs, quines coses explicaràs de l'Eulogio, i a més que siguin bones. Bé, això, bromes a part, no és tan difícil de fer. I ara se't llegeixes també el llibre. Després de la il·lusió i de la responsabilitat comença a arribar el pànic. El llibre encara et situa de forma més clara la dimensió de l'Eulogio. Estem parlant d'una persona que ha estat un artista virtuós de la guitarra, estem parlant d'un activista per la llibertat en moments claus a la història de Xile, estem parlant d'una persona compromesa i coherent, estem parlant d'una figura de projecció internacional i alhora d'un veí actiu al seu barri, al nostre barri. Però malgrat el pànic, aquí estem, mirant d'aportar alguna visió diferent sobre el llibre i sobre el seu protagonista. És evident que les dues idees que més defineixen l'Eulogio després de la lectura d'aquest llibre són la passió per la música i el compromís social i polític, però també el compromís amb la seva gent, amb la seva família.
La música i el compromís és molt evident al llarg de tot el llibre. Però permeteu-me que us digui alguna idea que també m'ha vingut al cap llegint-lo. La vida de l'Eulogio ha estat un constant d'estar dalt de tot i de saber retornar. La seva carrera artística li permetria haver-se tancat en l'autocomplaença d'haver estat al costat de tanta gent única. Inti Illimani, Quila Payún, Atahual Payupanqui, Violeta Parra, no acabaríem dient els noms. I en canvi, ha volgut acostar l'art de la seva guitarra i de la seva música a tothom. Ha estat una persona amb un paper actiu en l'àmbit social i polític de primer nivell, però també pot ser un activista, en aquest cas el de barri de la Vall d'Hebron. També m'ha agradat molt el seu esforç constant per l'agraïment a tants i tants mestres que ha tingut, però sobretot a la seva família. Algú que ha estat constantment rodejat de tanta gent ens recorda la necessitat de tenir un nucli fort al seu voltant. Centenars de persones poden estar escoltant el seu concert o escoltant les seves paraules cada any a la plaça Salvador Allende. El poden rebre presidents o artistes mundials, però ell necessita tornar a la família, a la seva gent. Especialment m'ha comprès, m'ha interessat molt tota la visió que em fa al llarg del llibre de la seva relació intensa i emotiva amb la mare. Crec que són moments molt macos del llibre que jo recomano perquè realment es veu també una dimensió molt personal. Conec l'Eulogio en diferents facetes, però llegint el llibre és veritat que he pogut confirmar moltes de les coses que pensava d'ell o que coneixia d'ell. Fins i tot n'he descobert algunes de noves. Per exemple, no sé si algun dia encara arribaré a poder comprovar una cosa que diu en el llibre, que és que de jove cantava prou bé. Mai l'he sentit cantar, dubto que ho aconsegueixi, però el llibre també m'ha donat algunes d'aquestes pistes personals, íntimes, que també fan molta gràcia. Però una vida tan intensa no és possible condensar-la en un llibre sense que ens quedem amb les ganes de conèixer més a fons cada un dels episodis que ens va narrant. I jo he viscut en primera persona la feina per posar en valor la figura del president Salvador Allende, que tant, un president que tant el va impactar des del primer moment que el va conèixer i explica el moment en què, la primera vegada que vam poder parlar. La seva tasca al Centro Salvador Allende, al costat de bons amics i amigues, alguns dels quals avui esteu aquí, ha permès que el record al president i a tot el que representa esdevingui un espai comú per molta gent. Una trobada necessària, cada 11 de setembre. I l'Eulogio ha estat una peça fonamental com a testimoni directe i actor d'aquell moment del Xile democràtic i allendista, amb el tren de la cultura i amb molts altres moments importants. I amb la il·lusió per construir un país i un món millor. El Centro Salvador Allende ha estat protagonista d'aquest procés. I jo, que mai n'he estat membre, aprofito avui per donar les gràcies a tots i cadascun dels que n'han format part. I després sí que ens hem trobat en el comitè ciutadà per l'homenatge a Salvador Allende a Barcelona. Un invent curiós i apassionant. Gent molt diversa, posant en comú un compromís, un repte. Mantenir viu el record de Salvador Allende, però sobretot reivindicar que el seu llegat segueix viu. L'èxit de convocatòria i l'emoció que es viu cada 11 de setembre demostren que anem bé i que ho seguirem fent. El treball de molta gent, la majoria anònima, fan d'aquest comitè un espai honest, un espai que mantindrà viva una de les passions de l'Eulogio i per la que ell seguirà lluitant. El reclam d'un món més just i solidari, per què no, dir-ho, amb un major pes de la cultura. I ja acabo. En primer lloc, ho recomano al llibre. No és tan sols una biografia d'una persona irrepetible. No és tan sols la història de la guitarra dels darrers anys. No és tan sols el testimoni de la lluita per la democràcia i la llibertat a Xile i Catalunya. El llibre és tot això, però també és el retrat íntim d'algú que ha viscut molt i que reivindica les seves ganes de seguir vivint. Per tant, és un llibre amb diferents lectures. Un llibre on lectors molt diferents hi poden trobar molta vida. Però què voleu que us digui? El llibre m'ha agradat, però prefereixo seguir disfrutant i aguantant a l'Eulogio real, a l'Eulogio que sempre tenim al costat. A l'amic que ja forma part de la meva vida, el guitarrista brillant, el dinamitzador cultural, l'activista social i fins i tot a l'avi que porta dos dels seus nens a la meva escola. Avui on està aquí el Martí, avui també ens acompanya. El títol del llibre acaba dient Memòries. Si em deixa l'Eulogio, m'agradaria proposar un nou capítol, que fos Proyectos Compartidos. I aquí l'Eulogio hauria de seguir explicant-nos moltes de les coses que compartim tota la gent que avui estem aquí.
Gràcies, Eulogio, per haver-me permès estar aquí, però sobretot gràcies per tot allò que compartim. Jo he tingut la sort de conèixer l'Eulogio d'Àvalos i de fer amb ell dos menes de viatges. Un eren els viatges literaris i uns altres viatges literals. En els viatges literaris hem facturat poesia, música, amistat i compromís. En els viatges literals hem facturat esperes, enllaços, pantalons, camises, samarretes, mitjons i entre els plecs de la roba, fulls que serien barquets de paper, el raspall de dents i altres foteses. Amb l'Eulogio he descobert que els músics no facturen els instruments i que les guitarres viatgen com les persones i que són ateses com dames. Eulogio i jo hem viatjat en companyia de Lorca, d'Hernández, de Neruda, però també amb Lucho Roa, amb la meva Montserrat i amb Salomé Roset, Carmen Blasco, Margarita Sancho, Negrín, Pedro Aguirre, Humberto Dubauchelle, com en diuen allà, Jordi Pizarro, Enric Majó, que va ser aquest, el meu bon amic Enric, qui em va presentar l'Eulogio, amb el Carles Sales i tants d'altres. Conseqüència d'un viatge d'aquests, he de confessar que Xile em fa patir i em fascina. Sí, he de confessar que estimo Xile. I he de confessar que l'estimo perquè he vist en la mirada amorosa de l'Eulogio d'Àvalos, feta de dol i de tendresa, que no pots deixar d'estimar el seu país entranyable. Junts hem fet escala a Santiago i hem tremolat d'emoció en conèixer Joan Turner, la vídua de Víctor Jara. Embarcats al Winnipeg, recollint firmes dels hereus de l'exili, hem navegat per terra fins a Quillota, fins a Viña del Mar i fins a l'enyorat i acolorit Valparaíso, massa sovint i malauradament enrugit per les flames. Neruda, sempre Neruda, ens ha obert les portes de la Chascona, de la Sebastiana i d'Isla Negra. Anfitrió inigualable, ens ha deixat badar pel seu món i remirar pels racons de les seves cases. L'escriptor més gran de Xile ens ha guiat pel laberint dels seus versos i per les pàgines del seu testimoniatge de vida. Els viatges amb l'Eulogio han estat regals esplèndids perquè, de fet, hem transitat per l'amistat. I viatjar amb ell és memorable perquè us asseguro que és una experiència única, una lliçó de vida. Oh, Isla Negra, quants records! Quina emocionant comitiva amb totes les signatures del nostre fràgil i esplendorós vaixell de l'esperança, ofrena humil però sincera per engalanar el poeta. M'agradaria descriure-us el mar de fons davant la casa emblemàtica d'aquell dia, d'aquell moment, la força constant i de ritme canviant de la natura, la resolució amenaçant de les aigües que venen de tan lluny i que ens transmeten un missatge tan grandiós i simple com convençut i enigmàtic. Als peus de la tomba, les onades arrogants i insubmises reten homenatge etern al poeta. No voldria aixafar la guitarra, per res del món, No. Però deixeu-me dir el que penso. Que la vida d'Eulogio d'Àvalos es resumeixi en una frase tan contundent i concloent com una llegenda hecha guitarra, té un to lapidari que no m'acaba de convèncer, perquè em fa l'efecte com si fos una mena d'epitafi final. Perquè em sembla que fa referència a un passat imprecís. Perquè tinc la impressió que ens fa entrar en una dimensió d'irrealitat. És el que tenen les llegendes. I no. L'Eulogio d'Àvalos és un artista viu. I l'art, fins i tot el més abstracte, el més efímer, el que el vent s'endugué, és a dir, la música, és la nostra realitat emocional, contradictòria, si voleu, però realitat palpable en la nostra intimitat intransferible, en les nostres incomprensions, en la lluita per conèixer-nos, en la lucidesa sempre difícil d'assolir i en l'esforç d'entendre que no som res sense els altres. No desveu cap secret si dic que l'Eulogio d'Àvalos ha fet del seu art un acte de fe en la camaraderia, en la llibertat, contra la tirania, sempre a favor de la igualtat.
I la seva guitarra és tan delicada i alhora tan generosa que té per tothom, com la bota de Sant Ferriol, que sempre raja, com no pot ser altrament per un convençut militant de la solidaritat com ell. Per això em costa acceptar que mirem sols el que ha fet. Sens dubte ens hi podem aturar i lluar-lo, perquè s'ho mereix. S'ho mereix bastament. Però és més que una llegenda. És un home. Tot un home. Un autèntic artista del bé. I doncs, tinguem en compte que la seva música està prenyada d'esperança. La seva música no s'ha instal·lat en el passat, no s'ha esvaït, sinó que ressona viva en el record. M'agradaria que penséssim que la seva música, sobretot la que encara ha d'omplir l'aire que compartim. Les notes que encara vessarà a mans plenes ens il·luminaran i ens han de marcar el camí d'una nova vida més serena i més justa. Amb la seva música és fàcil que hi acordem les mirades, els anhels, els silencis i les paraules transparents. És a dir, la lluita per la vida. I així serà. Perquè la música, en mans d'un poeta, també és una arma carregada de futur. Amics, obrim els cors, parem l'orella. Gràcies, mestre, i per molts anys. Buenas tardes. A ver, cuando Eulogio me llamó, que le hacía ilusión que estuviera aquí con él, pues realmente a mí me hizo mucha más ilusión todavía. Es una visión un poco especial, la visión de un compañero de profesión, de una vida entera luchando juntos en muchas cosas, ¿eh? En muchas locuras, como él dice habitualmente, y muchos proyectos, ¿no? Los que vivimos de la guitarra, los que somos profesionales, tenemos muchísimo que admirar y que agradecer a una persona como Eulogio. Porque, bueno, tocar la guitarra es un arte, es una profesión, y hay mucha gente que toca la guitarra, ¿no? Pero Eulogio es un gran intérprete al más alto nivel y transmite su arte y transmite con su música, su sentimiento. Al mismo tiempo, otra faceta muy importante, es un gran pedagogo. Ha sabido enseñar su instrumento y transmitir sus conocimientos y su experiencia, ¿no? Y hasta aquí, pues podríamos encontrar a miles, a millones de personas, ¿no? Aunque él lo ha hecho al más alto nivel. Pero tiene otra faceta muy importante que no es tan común y que a veces compartimos y por eso nos llamamos locos mutuamente, ¿no? Que es la de crear, la de buscar, la de inventar. Hay mucha gente que toca, hay mucha gente que enseña, pero no tanta gente que se dedique a hacer cosas, ¿eh? Por este instrumento. Y ahí es donde hemos coincidido muchas veces, donde siempre me llama Sergi, tengo una locura de proponerte. Y eso ha sido para mí realmente, durante mi vida, algo muy importante. Él ha estado presente muchas veces, él ni se acuerda, pero quizá hace 35 años o así, fue mi primer contacto, yo era un estudiante y lo vi tocar con Miguel Ángel Querubito. Fue para mí una revelación, él en aquel momento ya era un especialista en música contemporánea, en cosas que yo no conocía, ¿no? Posteriormente, mis inicios como profesional, él fue de las personas que más confió y bueno, y compartimos juntos pues festivales y tuve la ocasión, gracias a él, de conocer a los más grandes intérpretes y fue para mí realmente muy importante, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, todas las locuras que hemos hecho aquí con el festival, con la orquesta de guitarras, con muchas cosas que las hemos compartido siempre, ¿no? Quizá esto es lo más importante, que no es solamente un intérprete, un gran intérprete, ni un gran músico, ni un gran artista, sino que además, como he oído por aquí la palabra, es un activista, ¿no? En todo el amplio sentido. Y eso todos los que vivimos de la guitarra se lo tenemos que agradecer. Voy a explicar una anécdota que resume un poco toda esa personalidad
tanto de artista, de músico, como de comprometido social con todo lo que le envuelve, ¿no? Recuerdo, pues hace unos 25 años o 30 años quizás, un festival de Chile, fantástico, organizado por él, con el apoyo de institucional. Bueno, era un festival para mí al más alto nivel. Había, bueno, personas como Luis Pastor, estaba Nacho Rodés, uno de los mejores guitarristas. Bueno, muchísima gente al más alto nivel y un gran festival, ¿no? Dentro del marco de ese festival, pues apareció una comisión de la etnia mapuche, una etnia en Chile, a pedirle a Eulogio que apoyáramos, porque como no les hacían caso, y había una multinacional que iba a construir una presa en donde ellos se ubicaban, en los Andes. Y entonces le pidieron que, bueno, como el festival tenía un respaldo de la prensa, de, bueno, un respaldo importante, pues que si nosotros íbamos a tocar allí, por lo menos los escucharían, ¿no? Bueno, obviamente él nos lo planteó a todos los profesionales que estábamos allí, quién quiere venir para apoyar a esta gente, y bueno, y se prolongó el festival y nos fuimos para allá, todo un grupo de gente. Y realmente para mí es uno de los recuerdos más entrañables de mi vida profesional, ¿no? Porque recuerdo en aquella época que yo llevaba frac, estar allí acogido por los mapuches, que bajaron todos los jefes de las tribus. Hicimos un concierto en un establo. Yo me acuerdo esa sensación, salir con el frac en el establo, con todos los indios allá. Fue increíble, increíble la manera que ellos acogieron nuestra música, cómo acogieron ese gesto que Eulogio promovió. Y fue realmente impresionante. No lo sé describir, pero fue algo muy entrañable, ¿no? El otro día escuchaba a Luis Pastor, precisamente, era un cantautor muy famoso hace unos años especialmente, ¿no? Ahora los cantautores están más escondidos, pero seguro que muchos se acuerdan de él, que estaba allí con nosotros y sacó la guitarra cuando nos hicieron una cena allí con corderos asados, todo hecho allí en su hábitat, ¿no? Y fue algo impresionante, ¿no? Y eso resume un poco, pues eso. Él siempre se ha movido al más alto nivel dentro de nuestra profesión, pero sin olvidar nunca todo el compromiso, ¿no? También fue muy entrañable para mí, pues, las sesiones con María Luisa Nido, con Mimita, con María Luisa Nido fue una de las personas más importantes de la guitarra durante todo el siglo pasado, ¿no? Y su amistad con él, pues, me permitió a mí también tener acceso a ella. Bueno, de alguna manera, lo único que querría decir es que ha marcado mi vida como profesional, y igual que la mía, creo que la de muchísimos guitarristas, ¿no? No simplemente es un gran guitarrista, un gran artista, sino que todos le debemos muchísimo y le seguiremos debiendo, porque cada día que me llama con la misma ilusión como si fuera un niño. Tengo otra locura, Sergi. Y que sigan las locuras. Pero antes que nada, muchas gracias a todos los que están acá. Creo que me tienen que aguantar un poco más de tiempo en estas locuras, como bien dice nuestro querido Sergi, en esta exposición que ha hecho Pera, en esta maravilla poética que ha hecho Jaume. Sí, en la presentación que hice hace un mes atrás en Casa América, me declaré del equipo de las hormigas y me siento muy orgulloso de ser del equipo de las hormigas, porque nosotros, es decir, no podemos dejar de trabajar mucho más allá de nosotros mismos. Es decir, duermo poco, pero siempre estoy creando algo. Afortunadamente, el aspecto creacional podría derivarse en la música, en la composición, en la interpretación, en la docencia, pero también, y más, y yo creo tan o más importante, es el compromiso social, como bien lo han dicho acá.
Para mí no hay arte, no hay expresión, por bella que sea, si es que justamente no estás al servicio de los demás. Me siento muy contento siempre de tratar de solucionar o intentar o ayudar o colaborar en cualquier expresión humana que esté dentro de las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, pero por lo menos esas limitaciones tratar de hacerlas mínimas. Esto, como bien dice Pera, creo se lo debo a mi madre. Se lo debo a mi madre por su personalidad, porque ella nunca dio nada por perdido. Hacer una gira a los 10, 11 años, prácticamente cuando en Chile la historia de la guitarra clásica no existía. Habían hablado de un señor Segovia que había pasado haciendo una gira fantástica, habían hablado de otro guitarrista español que fue en el Winnipeg, Adolfo Maruenda, que era excelente, pero eran dos o tres referencias y no había una escuela. Y a mí, un exiliado español, Vicente Sarasviu, que creó la revista musical Chile en el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile, llamó a mi madre y le dijo: queremos que su hijo, acompañado de usted, haga una gira a través de todo el país mostrando a los niños que la guitarra es otra cosa. Y eso realmente a mí me hizo tomar un compromiso a mis cortos años, pero que se repitió durante mucho tiempo, durante 4 años consecutivos. Y entonces hoy día esos niños, que ya son canosos como yo, me dicen: pero si usted tocó en el liceo tal, usted tocó en tal parte, fírmeme este programa que yo tengo de los años 50, 60. Entonces creó una línea que no quiero decir que haya sido justamente, fue ese momento. Hoy día la escuela de la guitarra en Chile es muy buena, afortunadamente, y tiene grandes maestros. Pero estoy hablando de una época que no lo era, inclusive mal vista la guitarra, porque era prácticamente un sinónimo solamente de hacer una borrachera, por decirlo en forma directa, ¿no? Y entonces la guitarra, ¿quién decía que se podía tocar un Bach en la guitarra? Era una locura. De ahí también no es casual el título de esa serie de muchos, pero muchísimos conciertos que hice durante mucho tiempo de Bach a Violeta Parra, que lo sintetiza muy bien Manuel Vázquez Montalbán en el libro, diciendo por qué no se puede prestar lógicamente el hecho de la gran música, por llamarlo de una forma, del gran nivel de Bach, con la música emancipatoria de Violeta Parra. Violeta Parra, justamente un personaje que este año se cumple el centenario, se harán muchos homenajes, pero hay que pensar de que esta mujer no sabía lo que era una escala mayor y una escala menor. Lo digo así porque tengo conocimiento de causa. La prueba está que mi padre le escribía sus partituras para que ella las fuera a registrar al derecho de autor. Y sin embargo, la obra de Violeta, en forma empírica, en forma absolutamente como toda su obra, porque su obra la podemos ver en la poesía, podemos ver su letra de Gracias a la Vida, que ya es un himno mundial, fue producto justamente de la inventiva, de la búsqueda y de llegar a hacer unas obras que este año irán en el Certamen Internacional de Guitarra, Jouvet, las anticuecas. La cueca es el ritmo tradicional de Chile, y sin embargo ella me dijo: tal como mi hermano Nicanor Parra ha hecho los antipoemas, yo haré las anticuecas. Es decir, es un ritmo que aparentemente lo puedes bailar, pero después no, por eso es anticueca, ¿no? Me he detenido un poco en rendir este homenaje a nuestra querida Violeta, pero no quiero alargar mucho más. Quiero agradecer a todos los que han, a pesar del frío, nos acompañan esta tarde. El libro, como bien decía Jaume, es una parte. Yo creo que después de muerto hay que seguir trabajando, ese es mi lema, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo? Claro, entonces decir, por lo menos este puñetero, mira cómo nos ha dejado, que nos sigue dejando trabajo, ¿no? Esa es mi intención. Bueno, agradezco a todos ustedes, realmente ha sido muy lindo, y quiero a continuación, hay unos amigos muy queridos amigos de siempre, que se han ofrecido a poder deleitarnos un poquito con algunas obras musicales. Me refiero al dúo que forman un compañero brasilero y un compañero argentino, que me acompañaron a la cárcel modelo. Pero no por lo mal que tocáramos, sino que esto también lo digo como una anécdota, porque en la labor social que hacíamos en Valparaíso fuimos una vez a la cárcel a tocar, siempre lo hacíamos aquí. Durante el certamen vamos
a la Fundación de Alzheimer, vamos a al Hospital Oncológico, a la Modelo y a la Abadraz. Es una necesidad, por supuesto, de llevar esta expresión. Con Carla Estrebar estuvimos una vez y estos compañeros fueron una vez allí, y al chico brasileño que va a tocar ahora, un interno tomó la guitarra. Tomó la guitarra 10 minutos antes de comenzar la audición y tocó, y tocaba muy bien flamenco. Y entonces se dijo, bueno, yo, perdón, no voy a rayar esta guitarra ni nada. Y después me confidenció, yo dentro de 10 días salgo de acá. Pero quería tener la oportunidad de poder probar esa guitarra de este maestro. Hoy día de estar acá con Piñero y Pablito Jiménez, les invito a que puedan pasar y nos hagan escuchar algo de lo que en ese día en la Casa de Modelo pudimos escuchar. Gracias. Elogio, tú llenas con tu amor de verdad grande los pequeños detalles. Loco en su grandeza de David, te vence como hormigas a los gigantes del mal y la cruel injusticia de los poderosos, que solo se miran el ombligo y desprecian a los otros porque eso les hace creer grandes. Triste elogio el que envuelve la combinación de los demás. Eso dijo Martí, el gran poeta y escritor cubano que tú admiras. Exacto. Gracias. Gracias, Rodrigo.